Bueno, nosotros después de la pandemia, el año pasado retomamos en julio como forma recreativa para que los chicos tengan una distracción y vengan a disfrutar de lo que más les gusta, que andar en la bici. Pudimos prepararnos con una pretemporada que comenzamos el año bien, comenzamos la primera fecha de este campeonato en Altagracia con buenos resultados y bueno, después se vino otro parate que también tuvimos varias semanas sin entrenar y de a poquito fuimos retomando y preparándonos para esta fecha. Bueno, hace poco hicimos una carrera local, estuvimos participando en la carrera de Río Cuarto, pero no sabíamos dónde estábamos parados a nivel provincial y a nivel nacional, que tenemos varios chicos de otras provincias que vinieron a participar de este campeonato. Bueno, ya competí las tres primeras carreras, que son las clasificatorias. En mi categoría Junior y Elite somos 19, tenemos clasificación a semifinal, que todavía la tenemos que correr, y después de la semifinal, la final, pero todo depende de cómo salís. Sí o sí tenés que entrar entre los cuatro primeros para clasificar a la final. Estamos un poquito fuera de estado, los chicos llevan mucho tiempo. Prefiero que el equipo avance, yo ya di todo antes, estoy tomando el rol de profesor y no tanto como competidor. Y los chicos que corren en mi categoría entrenan doble turno, entrenan mucho, le dedican a esto. Así que entregando todo hasta el final, lo que salga, vengo a disfrutar. Muchos chiquitos de escuelita compitiendo la primera carrera de ellos a un nivel provincial. Varios chicos que después de varios meses sin venir a entrenar retomaron hace semanas y vuelven a competir, vuelven a subirse el partidor y de a poco retomando, pero lo principal es disfrutar. Bueno, tenemos pilotos de toda la provincia de Córdoba, Córdoba Capital, Río Ceballos, que se está uniendo a este deporte. De nuevo, Río Ceballos fue uno de los primeros clubes, de las primeras ciudades que tuvo pista, después se abandonó, ahora está retomando con el profe Javi. Río Cuarto, Villa Yardino, tenemos Villa Dolores, Altagracia, tenemos chicos de Paraná, de Buenos Aires, tenemos chicos de Loma de Zamora y de Vicente López. Santa Fe y San Luis, Villa Mercedes. Bueno, la pista la estuvimos manteniendo las últimas semanas, la dejamos creo que un 80%, la hemos presentado mucho mejor, pero todos los pilotos y todos los papás muy contentos, siempre nos felicitan por cómo presentamos la pista. Las curvas, bueno, cuando la hicimos de pavimento fue un alivio porque todas las carreras teníamos que andar retocando y durante la carrera siempre se rompían, así que lleva mucho tiempo para la mantención de las curvas. La pista está en un 80%, podría estar mejor, pero se puede competir bien. Lástima el viento, que a nosotros no nos deja pasar por la primera sección pro, que son los saltos grandes, donde damos el pequeño show que hacemos nosotros, que los chicos son espectacular, como saltan, como vuelan. Saltos de 9 metros, de 8 metros, con pozos hondos. Pero bueno, también tenemos que cuidarnos un poco. El comisario deportivo desde un principio, con el viento este, nos dijo que no pasáramos, que nos cuidemos. Y bueno, vamos a ver después la final si podemos dar un poquito de show, si baja un poco el viento y si todos los pilotos están de acuerdo, pasaremos por esa recta. Muchas gracias.
me llamo Candela Camino y tengo 15 años. Corro hace 2 años, hace muy poquito. Empecé porque mis primos hacían descenso y mi primo empezó a hacer bicicross. Y me llamó la atención y empecé con una bici común y bueno. Y después fui mejorando y comprando una bici mejor que antes tenía y ahora tengo otra mejor. Así que me gustaron mis salidas. Y tengo que trabajar mucho más en la potencia de la para llegar muy bien para alcanzar a los con los que compiten conmigo. Así que voy a seguir trabajando y esforzándome mucho más. En mi categoría, por ejemplo, son más varones que mujeres. Por ejemplo, yo en mi categoría soy la única mujer. Los otros son chicos, ya sea de mi edad o tal vez más grande. Es un deporte muy lindo y se tendrían que animar porque la verdad el bicicross es algo que nos une y es algo muy hermoso. Bueno, para todos aquellos chicos que quieran comenzar, que están acá en el predio mirando, que le gusta andar en bici, los invito a practicar este deporte, bicicross, que es un deporte muy lindo. Es un deporte individual, tenemos la participación de todos los chicos en todas las carreras, sí o sí compiten 3 carreras. En los entrenamientos participamos todos y los entrenamientos para los chicos de escuelita que pueden arrancar a partir de los 4 años sin ruedita y algunas clases pueden venir los chicos de camicleta que son los nenitos de 2, 3 y 4 años que todavía no andan sobre los pedales, que andan corriendo en la bicicletita los martes y los viernes de 6 a 7.